El Centro de Investigaciones Tropicales se funda con la idea y las ideas fundamentales del doctor Gómez Pompa, que es básicamente buscar la solución a la problemática ambiental usando diferentes lentes, diferentes perspectivas para tratar de resolverlos, poniendo en primer lugar tanto los valores culturales como los valores naturales para el beneficio de las poblaciones que ahí se encuentran. En las zonas tropicales encontramos la mayor cantidad de diversidad biológica en el mundo, pero no solamente diversidad biológica, sino también diversidad cultural. En estas zonas confluyen estos dos aspectos importantes que han incluso en algunos casos coevolucionado y generado más diversidad. Entonces, son los sitios que proveen de una cantidad de recursos importantes para la vida en el planeta. Por eso son de las más importantes. Desde que se fundó, es un centro que está conformado por universitarios y por investigadores de diferentes disciplinas. Todos tenemos diferentes disciplinas, desde las ciencias sociales como es la pedagogía, la comunicación, sociología, antropología, hasta las ciencias naturales, ecólogos, biólogos, especialistas en sistemas de información geográfica. Entonces, desde que se conformó el CITRO, es un centro interdisciplinario. Bueno, esto nos permite abordar los diferentes problemáticas socioambientales y los diferentes casos que estudiamos, pues de una manera integral.